Estamos aquí, San Martín de acá, los compas, están aquí sacando, aquí el Benito, San Mateo, de acá, estamos chedelos, estamos al 100%, compa, al 100, compa, 2, 3, ¡viva la puerta San Mateo de acá! Muy buenas tardes, aquí nos encontramos con una danza aquí, ¿en dónde? San Mateo Texcaliacac, Estado de México. ¿Cómo se llama su danza? La danza de los chinelos. Los mayordomos son los señores Rojas que nos hicieron el favor de invitarnos. ¿Quiere mandar un saludo en especial? Claro que sí, para toda la República, en especial para Monterrey, Nuevo León, para Mauri Ortiz Palomares. Bueno, pues gracias a todos los danzantes que nos están acompañando, nos han acompañado y que por favor el miércoles igual los esperamos, ya saben el horario. Y pues también agradecer a toda la familia de mi esposa y bueno, mi demás familia, no están amigos que traigo de mi pueblo que nos vinieron a apoyar, que es para, pues no es para nosotros ni para ustedes, es para la imagen del Santo Patrón. Y pues ojalá y estén contentos con lo poco que se les pudo brindar de todo corazón y que bueno, el siguiente mayordomo ojalá y pues también tenga el tiempo, más que nada, porque hay que comprender que a veces, aunque uno quiera, por cuestiones de trabajo y X cosa, no se puede salir a invitar a todos, pero yo creo que cuando hay voluntad no es necesario que los inviten, porque saben en dónde son, es la mayordomía y a nadie se le niega la entrada para bailar, ni mucho menos de participar. Claro. Entonces, muy buenas tardes, aquí nos encontramos con los mayordomos de aquí, de la festividad, ¿de dónde? De la fiesta del Santo Patrón San Mateo Apóstol, en casa de la familia Colín Rojas, aquí en San Mateo Texcaliacac, y está mi esposa Joana, su servidor Antonio Colín. ¿Qué le pareció el baile de los danzantes de aquí, de los jovenazos? Pues antes que nada agradecerle su buena participación y su voluntad de venir a bailar para el Santo Patrón, ya que pues esto es para la imagen, no es tanto para la mayordomía ni para el pueblo, sino para la imagen y la gente que tiene la voluntad de venir a danzar. Agradecer a todos los danzantes que participan y bueno, también agradecerle en lo personal a mi familia, a mis suegros, mis cuñados, mis compadres, familia que nos acompañan del distrito, aquí el jovenazo que nos acompaña de hoy. Desde Catepec, nos vienen a apoyar aquí a la fiesta de San Mateo y también a la familia y amigos que vienen de aquí cerca, de Jalatlán, que también ellos nos han apoyado. Y pues agradecer a todos los que pues con poco muchito también nos han apoyado y pues no olvidarnos que pues estas son tradiciones del pueblo y no hay que dejarlas morir. Dale, muchas gracias. ¿Quiere mandar un saludo en especial? Pues a todos los danzantes que han venido a participar, a los que, bueno, por alguna X razón ya no pudieron venir aquí a su pobre casa, pues son bienvenidos. Agradecerles a todos, los muchachos de la banda, la gente, los mayordomos anteriores y los que vienen después, que ojalá y pues sigan con esta bonita tradición de lo que es el,
El brinco del chinelo, que sigan. Pues igual, dale. Mientras nos sigan llamando, pues creo que podremos apoyar en algo. Dale, muchas gracias. A ver, aquí los danzantes, ¿qué le pareció en la casa de los mayordomos? El trato que nos han dado aquí, desde que nos han hecho el favor de invitarnos, nos han tratado de lo mejor. La danza de los chinelos es una danza que la hemos acogido. Es del estado de Morelos, pero la hemos acogido aquí en el pueblo de Tezcatlipoca como nuestra. Nuestra, la hemos hecho propia, tanto la danza de los chinelos, como la danza de los 12 pares de Francia, como la danza de los lobitos o los tecuanis que están aquí en Tezcatlipoca. Y así sucesivamente hay otras danzas que se unen, como los moros de Juria, que también es de aquí, del pueblo de Tezcatlipoca, estado de México. Dale, muchas gracias, que estén bien. Gracias. Aquí tenemos otro danzante de aquí. Sí, claro que sí, mucho gusto. Soy de Tezcatlipoca, soy mexicano y mucho gusto. Aquí lo que debemos hacer aquí, ser mexicanos, ser nuestro grupo de chinelos. Somos 100% chinelos mexicanos. Así es, compadre. Pero así como somos otros, somos donde quiera, ahí estamos, donde que Dios nos mande, ahí estamos. Nosotros lo publicamos. Somos 100% San Mateo Tezcatlipoca y nuestro jefecito es San Mateo Tezcatlipoca, apóstol. ¡Arriba San Mateo! ¡Arriba! ¡Arriba Tezcatlipoca! ¡Arriba Tezcatlipoca! ¡100% San Mateo! Vale, gracias.